Los 10 con índice de desarrollo humano más altos. Noruega en primer lugar, Australia, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda. El PPA, paridad de poder adquisitivo. Datos del 2014 del Fondo Monetario Internacional. Los 10 con el índice de desarrollo humano más bajos. Malí, Mozambique, Sierra Leona, Guinea, Burkina Faso, Burundi, Chad, Eritrea, República Centroafricana, Níger. Lista de países ajustados por desigualdad, informe 2014. Afganistán. Estas son las cartas. Coeficiente intelectual promedio de Afganistán 83. Si jugás con el coeficiente intelectual tenés 83. Por ejemplo, estado de Alaska, el coeficiente es de 100. Gana Alaska. Acá hay otros datos de relevancia como es una entidad, estado, país de Estados Unidos. Afganistán, coeficiente intelectual de 83, tiene una forma de gobierno república islámica presidencialista. Un dato para jugar: independencia, fecha, octubre de 1747. En cambio, Alaska tiene una fundación, admisión, un 49 estado, 3 de enero de 1959. Alemania, República Federal de Alemania. La última fecha de fundación, reunificación, 3 de octubre de 1999. El índice de desarrollo humano es muy alto. 900, 0,916, sexto puesto. Comparado, por ejemplo, con República de Angola. Tiene un índice de desarrollo humano de 0,537, 149 puesto, es bajo. Pierde Angola. Antigua y Barbuda es un país independizado del Reino Unido el 1 de noviembre de 1981. Puede jugar con superficie, puesto 200, total 443 kilómetros cuadrados. Si jugamos en superficie de tierra, con el anterior Angola, que tiene una superficie total de 1.246.700 kilómetros cuadrados, puesto 23 gana Angola. Reino de Arabia de Sa Saudí. Es miembro de la ONU. Eso también puede jugar. En el anterior también es miembro de la ONU. Se jugaría otro término por fecha de independencia, por ejemplo, del Reino Unido, 1 de noviembre de 1981. A ver si se independizó antes Saudí. ¿Dónde está la forma de gobierno, monarquía, idioma oficial árabe? Fronteras 4.431 kilómetros cuadrados. Unificación, esto es, el 23 de septiembre de 1932. El anterior
con quién estábamos jugando. Son, por ejemplo, República de Argelia Democrática y Popular, independizada el 5 de julio de 1962. Índice de desarrollo humano 0,736, 83 puestos de alto. Coeficiente intelectual promedio de Argelia 84. República Argelia Democrática y Popular. Argentina es miembro de la ONU, de la OEA, del Mercosur, UNASUR, SIN, OIEA, OMC, CAN. Creo que está la BRICS. A ver si está por acá, no lo veo. Bueno, me parece que no está. Pongamos PBI. ¿Dónde está el PBI? La paridad. No me da el mouse. Índice de desarrollo humano. Muy alto. 0,836. En el anterior, con Argelia, índice de desarrollo humano muy alto, 0,736. Coeficiente intelectual 96 de Argentina. De Armenia 94. Los datos relevantes, la formación del Estado o imperio o país o república, lo que sea, la forma del gobierno también juega, si el idioma oficial es propio o es colonial, la población total, el censo de República de Armenia. Es de 2.974.693. Línea de costa 0. Qué feo ese para jugar. Línea de costa 0. Ahora estamos en Australia. Línea de costa. Australia, por ejemplo, gana. A ver. Línea de costa. Línea de costa 25.760. Fronteras. Ahí pierde. 0 kilómetros de frontera Australia. El PBI. Supongo que. No. Índice de desarrollo humano, que me gusta más, es muy alto, que es lo que habla sobre el índice de desarrollo humano en estadística. Ya sabemos cómo son las estadísticas. 5 de cada 10 son la mitad. Si dicen que todos comen en las estadísticas, puede ser que alguno no coma en la realidad. Ahora estamos en Reino de Bélgica. Independencia de los Países Bajos. Declarada el 4 de octubre de 1830, pero la final es de Londres, el 19 de abril de 1839. Con esa jugaría yo. Otra puede ser la frontera, la superficie, la población total, el PBI, el PIB, el PPA, puesto 38. Hay que ponerse de acuerdo en una convención, en un juego. Índice de desarrollo humano muy alto, 890, creo que mucho más alto que el de Argentina. La Argentina era de 800 y algo. Argentina. A ver si lo encontramos acá. Argentina. Argentina. Generando vista previa. Índice